aún con esta nueva variante y sus efectos, la economía mexicana sigue creciendo. Ayer me dieron el dato sobre el consumo de combustible, la venta de combustible de Pemex, y ese es un buen indicador, y está creciendo de como no se veía antes. Y hay otros indicadores que nos muestran de que vamos recuperándonos en lo económico, pero vamos a esperar. Nosotros estamos optimistas y pensamos de que ya se pasó lo peor.